Hola, benvinguts i benvingudes a La Ciutat a Fons, un dels programes que Canal Terrassa dedica a fer un seguiment de l'actualitat política de la nostra ciutat. Avui ens acompanya el senyor Pedro Domínguez. Gràcies per acceptar la nostra invitació. Gràcies a vosaltres per invitar-me. El senyor Domínguez és regidor de Manteniment Urbà, Parcs Urbans, Neteja Viària i Ecoequip. Totes aquestes són qüestions que potser no acostumen a omplir grans portades ni grans titulars, però que, en canvi, tenen molta incidència en el benestar diari dels ciutadans. Per això n'hem volgut parlar. Vostè em sembla que és, a més d'aquells regidors, als quals li agrada trepitjar el terreny, veure les coses in situ, no? A mi el despatx m'avorre. Jo la calle i hablo con las personas. Molt bé. Hem de començar, malauradament, parlant per aquest episodi de ventades que va viure el Vallès aquest 9 de desembre, que malauradament va provocar dues víctimes mortals. Realment va ser un temporal força inèdit a la nostra ciutat. Sí, exactamente, es así como dices. Es una cosa nunca ocurrido, o ya digo, en el 2010 me parece que también hubo una ventisca allí, una ventada esta, pero de la dimensión y de la envergadura de esta del 10 de diciembre, es una fecha que se nos quedará grabada a todos los tarrasenses y tarrasencas, y después por las dos desgracias, las desgracias personales de dos personas muy jóvenes, que es lo que más tenemos que lamentar. La ciudad, más tarde o recuperará su estado normal, pero la desaparición de estas personas, lamentablemente, sus familias no la recuperan. Es por lo único que más nos preocupa y nos duele. Se sap una mica què va passar amb aquest mur fatídic que va caure, s'estan explicant les causes. Se está haciendo un estudio, se está mirando los motivos y el porqué. Es muy complejo, desde la verdad se dice muy complejo, hay varios equipos técnicos mirándolo. Nosotros calculamos que para últimos de enero o primeros de febrero estará completado ya el informe. És que tampoc semblava a primera vista que fos un mur ni molt antic ni molt precari, no? Sí, sí, un muro que la verdad que estuvimos viendo. Tiene un ancho de más de 30 centímetros, es tocho duro, tocho fijo, y entonces, también la dimensión, la altura era también un muro de unos 3 metros aproximadamente, que tampoco era un muro de mucha altura, pero la verdad es una zona también de muy poco transeúnte, o sea que, mira, tuvieron la fatalidad de pasar a estas dos personas y a ellos les tocó. Els danys en el mobiliari urbà i en els parcs de la ciutat han estat importants, no? Sí, sí, sí. Los daños son cuantiosos. La verdad, estamos pidiendo ya con el delegado del gobierno, le dijimos que lo más pronto posible que mirara de gestionar, tenemos que tener, o bien de la Generalitat y de la Diputación de Barcelona, porque la verdad que ha sido un destrozo muy grande. Tenemos varias zonas, varios barrios, donde más que nada han sido, el árbol que más caído ha sido el pino. El pi. Porque tiene, no sé, por su estructura, porque las raíces están muy a flor de tierra, muy arriba, y entonces no tiene la consistencia, árboles también, de una cierta largada, muy altos, y el viento ha hecho, bueno, pero ha cortado de raíz, y otros también han sido cortados, porque estuvimos precisamente en la zona de Vilardel, que hay una, ahí al lado del cementerio, que hay una pinada bastante importante, y sinceramente, cuando vimos el destrozo que había, no sé, había más pinos caídos que en pie, y había bastante cantidad de pinos. Estuvimos en San Lorenzo, también, en el parque de San Jordi, que también ha sido un desastre también, o sea, en la zona de, por ejemplo, de San Miquel de Contera o Campales 2, en fin, ha sido un desastre. Y claro, en algunos sitios la gente se ha hecho cargo de la situación, es más, nos han agradecido la rapidez con que hemos mirado de solucionar, más que nada, las calles cortadas y las aceras para que las personas pudieran transitar. Después hemos tenido algunos sitios, como en estas zonas que he dicho de los entornos, que ha sido ya cosa de la compañía eléctrica, porque muchos cables de luz han caído. Entonces, ha pedido primero que sacarlos por el ciudadano para después nosotros, protección civil, en fin, para poder entrar y colocar y limpiar y adecentar estos bosques, que pedimos ayuda de, como ya he dicho antes, una ayuda bastante importante para que cuando llegue el verano estén al máximo de posible limpios, que no estemos corriendo riesgo d'algun incendi. Han quantificat més o menys quants arbres han caigut en el que és el casc urbà de la ciutat? Sí, lo que es el casc urbano estamos calculando allá unos 1.100 árboles. 1.100 árboles? Sí, sin contar como natural el Parque Sant Jordi ni Valparadís, ni la zona de, digamos, de los entornos. 1.100 árboles, sí, sí, eso, y la mayoría pinos. La mayoría pinos, por eso que deia vostè que las arrels son poc profundes. Sí, sí, son menos profundas y entonces dan pie además con esto. Es que ha habido momentos que la velocidad del aire eran unos 135 metros. Vents huracanats ja, pràcticament, no? Eso ya lo puedes. Y además, menos mal que también, si eso dura un par de horas más, no sé el desastre que hubiera sido, porque
ya no han sido solamente árboles, sino fachadas, tejados. Tenemos por ahí de algunos aficionados algunas fotografías y vídeos de oye, ¿cómo es posible? Tenemos, por ejemplo, un vídeo de la calle Santo Tomás frente al centro cívico de Montserrat Ros, sí, el techo. Una teulada sencera, ¿eh? Y es una calle muy transitada a nivel de tráfico de vehículos y de personas, porque es el centro neurálgico del barrio de Cal Inclada. Y por suerte no ha llegado a pasar ninguna. Cal lamentar aquestes dues víctimes mortals, però hauria pogut ser molt pitjor. Sí, i en un sitio també, tampoc transitado, però mira, el destino de les persones no sabem on el traiem. Es parlava d'un total d'un milió i mig d'euros en danys. Sí, sí. Estem per aquí encara, ho anem revisant? Passarem això, sí. Estamos hablando de árboles, pero estos árboles han levantado aceras, se han estropeado muros. Es que es una cosa que, aunque interviene mucho, digamos, la parte privada, que también ha habido árboles y sitios que se han quedado en sitios privados, que también se abrió una oficina de atención al público para a nivel de seguro y demás, porque también árboles que han caído encima de coches. Sí que ha sido, la verdad, todo en general muy complicado y muy costoso, sinceramente. Sí, sí. Vostès estan retirant també alguns arbres que han quedat mig malparats, diguem. Sí. A vegades els veïns els agafen carinyo en els arbres, perquè molts d'ells són exemplars que tenen molts anys. Però suposo que s'ho deuen rumiar molt bé abans de decidir quins tiren i quins no? El equipo técnico, mira, nosotros en Parque y Jardín de la gestión del espacio público tenemos unas personas que son unos auténticos profesionales y aman y su profesión, y a la hora de cortar un árbol le damos mil una vuelta y lo tratamos y para ver qué posibilidades tiene de que superviva. Cuando ya vemos que es imposible, ya el ingeniero agrónomo que tenemos o los ingenieros dicen, no hay más remedio. Pero se mira mucho porque también hay gente no solamente de digamos técnicos y trabajadores nuestros, sino también de ciudadanos y ciudadanas que miran mucho por árboles. Los árboles es bueno tenerlos porque absorbe mucho CO2, da mucha sombra en verano, que es muy importante. O sea, que tiene una serie de factores muy importantes y muy necesarios para una ciudad. De fet, dels arbres de les ciutats en parlem poc, però és un element molt important i que contribueix al nostre benestar. Suposo que triar quina espècie d'arbres posem als nostres carrers és una decisió que no ha de ser massa fàcil, perquè cal tenir en compte criteris diversos, no? Sí, hi ha diversos factors. El primer que duda cabe és què tipus d'arbre en el suelo que tenim, el tipus d'arbre que posem. Después tenemos también la parte económica, ¿no? Hay árboles de muchos precios. Entonces buscar siempre que reúna unas condiciones propias para que la tierra en la que estamos en terraza pueda funcionar y crecer un árbol debidamente. Y después el factor, digamos, de que por muy bonito que sea, más que nada práctico, porque estamos tratando hoy en día, en los tiempos que corren, con la cantidad de contaminación que tenemos en estas grandes ciudades, es la cantidad de los árboles que absorben el CO2, que es muy importante, y aparte la sombra que nos dan cuando paseamos por nuestras calles de nuestra ciudad. ¿Els pins, doncs, no serien massa recomanables? No, porque los pinos, además, los pinos en las ciudades los tenemos en las barriadas, en las afueras. El pino, normalmente, o en un parque, sí, pero el pino dentro del casco urbano, lo que es una calle, es un pino que, no sé, tiene unas medidas que cuando se hace grande, pues sí, lo levanta en algún parque, en algún jardín. Es también un árbol que, la verdad, es muy, muy histórico en nosotros, en nuestro país. Entonces miramos y lo tendemos y lo queremos. Pero claro, según qué sitios, ese árbol no puede ir por las dimensiones que ya adquirí y el riesgo que hay de una ventana como esta. Ya en algunos sitios ha caído algún pino encima de una vivienda y chafa el techo. Els plàtans generen opinions controvertides. Hi ha qui els defensa molt perquè absorbeixen molt el CO2, però també sonen bastant... És tot. És que hi ha gent que també al·lega, digamos, que tienen problemas de respiratorio, d'al·lèrgia, no? D'al·lèrgia con los plataneros. La verdad se dice, todo el mundo lo dice, pero a nosotros... ¿Qué ocurre? Cuando llega la época esta de la primavera, pues las personas que padecen alergia, pues lo padecen no solamente del platanero, de cualquier tipo de árbol o planta. La verdad es muy delicado y complicado para ellos. Hay gente que alega a lo mejor los plataneros. Los plataneros es que uno de los árboles que más CO2 nos absorbe. Y no solamente lo tenemos aquí en nuestro país, están en toda Europa. En Francia hay muchos plataneros. Es quizás de los árboles que más se plantan. Son los árboles también que toman una dimensión, que sí, que después nos levantan el suelo de la acera y las tenemos que arreglar. Pues sí, pero nos da también mucha sombra. Sí. Porque según qué sitios ahí, dentro de las temperaturas que tenemos, si tenemos un árbol de estas características, pues entonces nos va muy bien para que estos vecinos se aprovechen de ello. O sea, el problema está en el asunto de las alergias, pero es un árbol, simplemente uno de los árboles, como he dicho antes, que más CO2 absorbe y nos da mucha sombra para buen estar y participar de nosotros, de nuestros vecinos.
Pensant també en les al·lèrgies, l'Ajuntament ha procedit a substituir alguns pollancres per lladoners, a Can Jofresa i Can Parellada, sí, no? Sí, sí, sí. Hemos visto que era, se ha comprobado. Ahí sí tenemos certificados médicos. Porque, pues si decimos, es que yo... Pero a lo mejor no es así. Y entonces, cuando nos han llegado certificados médicos de gente, que era este árbol envuelto por los estudios que habían hecho, pues especialmente en Can Parellada y en Can Jofresa, se han quitado y se han repuesto por estos otros. Les plagues a vegades també afecten els arbres. Sí, ara també. Ho veiem amb les alzines del carrer Major. Què passarà amb aquestes alzines? Bueno, pues que lamentablemente las quitaremos. Ya están quitando prácticamente, no sé si quedan algunas, y estamos plantando otro tipo de árboles. Pues es que hay muchos factores, porque antes se estaba un tipo de pesticida, que no sé, pesticida que mataba a los bichos, a los insectos. Ahora la Comunidad Económica Europea nos ha puesto unas normas y el tipo de producto que tenemos que utilizar para este tipo de árbol, según sea el que sea, ¿no? Y entonces, claro, es un producto bastante light, que tenemos que darlo con más frecuencia, no como antes, porque a lo mejor lo que echábamos para un tipo de insecto perjudicaba al otro. Y en esta naturaleza, pues todo el mundo tiene derecho a vivir y cuando está hecha es por algo. Aunque a algunos nos perjudique y no nos guste el tipo de... Porque la encina siempre, y aquí, bueno, estará así prácticamente en todo sitio, en el esto de San Lorenzo, hay de San Lorenzo también, hay muchos. En San Lorenzo hay también mucha encina y tienen ese problema, ese defecto de que, no sé, es muy dada a que los insectos, según qué tipo de insectos, estén allí y continuamente hay como una tela de una maraña que entorpece. Y aquí, por ejemplo, en nuestra ciudad también, claro, en la calle Mayor, pues la tierra es muy arcillosa. Después hemos puesto para que la gente no tenga riesgo de caer, también quieras que no, ese aglomerado, ¿no? También sí. Que hemos puesto, que también, también todo se ha juntado, ¿no? Claro. Y claro, entonces este tipo de árbol necesita un cierto expansión para poderse extender debidamente y producirse debidamente. Terrassa ha recuperat el Parc del Nord. La Generalitat ha reurbanitzat 7.000 metres quadrats amb camins, jocs infantils i mobiliari urbà divers. Què li sembla com ha quedat finalment aquesta zona? Bueno, yo cuando ya ahora mismo está un poco, todavía las plantas y los árboles que se han plantado están muy pequeños, pero yo creo que eso quedará perfectamente, volverá al cabo de un tiempo a ser también. Hemos adquirido tener una estación, un metro, que aunque hemos visto que en principio ha habido muchas molestias, cosa de agradecer a los vecinos de esa zona la paciencia que han tenido, porque la verdad que han padecido... Han durado las obras, sí, ¿eh? Han durado las obras. Sí, sí. Unas cosas y otras han durado las obras. Por eso agradecer a los vecinos la paciencia que han tenido, pero eso revertirá en los beneficios para todos, porque tendremos una línea de metro que allí precisamente en la Estación del Norte compaginará el metro con Renfe, ¿no? O sea, yo creo que esto a la larga lo agradeceremos, nos olvidaremos de las penalidades, entre comillas, que han passat aquests vecinos i volverem a la normalitat i tots contents. La nostra ciutat també ha recuperat l'àrea de l'Horta dels Frares, que durant molt temps ha estat empantanegada amb les obres dels ferrocarrils. Sí, ara també vemos que està bastant... Ho veis que se ha recuperat, està bastant bé, està bé. Ja dic, vuelvo a dir que són zones molt emblemàtiques perquè, precisament, això està, diguem, pegant al puente de la Mútua i molta gent passeja per allà, és un espai molt abierto. Y volveremos otra vez a su normalidad. Ya está, prácticamente ya. Estem travessant una crisi profunda que està durant molt. Les finances dels ajuntaments i en general de totes les administracions estan molt tensionades. Com està afectant aquesta crisi a la seva àrea, a l'àrea de manteniment urbà? Han de fer molts equilibris? Sí, bueno, en primer lugar los presupuestos han bajado. Entonces nosotros seguimos trabajando, seguimos haciendo las cosas, lo que pasa es que tardamos más tiempo. Nosotros, por ejemplo, tenemos una pandemia. El gobierno central, en primer lugar, nos prohíbe la admisión de personas. No, no podemos hacer bolsa en los ayuntamientos. Se hacen, por ejemplo, como planes de ocupación, como tenemos, y en lo que son navidades y fiestas de verano, pero a nivel de crear que antes cada año se abrió una bolsa, pues la gente se jubila y no la reponemos, lamentablemente. Entonces eso repercute que duda cabe a la hora de acudir a los sitios, pues tardamos más en acudir, pero seguimos acudiendo, seguimos estando dentro de esas medidas, se han hecho cosas, ahora estamos, por ejemplo, en Barrio en Marcha, que hay un presupuesto bastante importante, 2,5 millones o 2,600,000 de euros, que repercute a toda la ciudad y a todos los distritos, y funciona, es una acción muy importante, y nosotros también, también tenemos, a la hora de, tenemos un par de cosas que la estamos haciendo ahora, ahí en el Arfón, que son trabajadores nuestros. También nos ahorramos la mano de obra. ¿Qué ocurre? Que al tener una plantilla tan reducida y nosotros ya intervenir, no poder consultar, no poder contratar a empresas externas porque
digamos que duda cabe que tenemos también algunas empresas externas que nos están trabajando, ¿no? Mm. Pero nosotros también hacemos trabajo que antes lo dábamos a consulta a empresas externas y nosotros hacíamos lo del día a día. Ahora, por las circunstancias, las características y la situación por la que estamos atravesando a nivel económico, nos ahorramos la mano de obra. De tota manera, els partits de l'oposició, Convergència i Unió, Partit Popular, critiquen una suposada desídia de l'equip de govern en els temes de manteniment urbà, en els espais públics, en el mobiliari urbà, i diuen que se'ls han donat diversos tocs d'atenció i que no hi ha una reacció prou contundent en aquest sentit. Què els hi diria? Nosotros, mira, esto, ellos qué van a decir, están en la oposición y tienen que buscar... Prueba de ello, mira, hemos tenido precisamente con el señor Vigorra, la Carmen Laguardia, a la hora de la ubicación de los contenedores, y habíamos llegado a un acuerdo, un consenso de la ciudad, que duda cabe que todo es mejorable, es verdad, y podía estar mejor, pero en función a los medios que tenemos, no podemos llegar a más sitios y miramos de hacerlo lo mejor posible. No hay tanta queja, lo que pasa es que muchas veces estamos corriendo el riesgo de los incívicos, que por suerte es una mayoría, y la ciudad, por ejemplo, que son caca de perros y depósito de entrega de muebles, no hay forma de que buscamos la manera, ya hay teléfono gratuito, que está de Ecoequí, que está inclusive en muchos contenedores, están puestos, ahora vamos a hacer una campaña informativa para que estas personas, digamos, sean responsables y llamen a la hora de sacar muebles. Tenemos también el puerta a puerta de las tiendas, hay comerciantes, te digo, son los menos, pero también los hay, que la caja, tal conforme viene, la depositan en el contenedor, que ya de paso mucho de ellos le hacemos el puerta a puerta. Y otros, si esa caja se plega, qué duda cabe, claro, que el contenido se aprovecha mucho más. Claro, sí, o sea, esto ahora ya digo, vamos a hacer al primero de año una campaña informativa para estas personas que lo tengan en cuenta, estas cosas que duda cabe que repercutirà en beneficio de tots nosaltres. Una altra plaga que ja fa temps que dura és aquesta dels grafitis i dels tags, però és difícil lluitar contra això, m'imagino, no? Sí, és molt difícil. Bueno, ahora, precisamente, también entramos en un plan de ocupación y se va a limpiar, aunque la mayoría de los grafitis que se ponen es privado, ¿no? Estamos nosotros, son los públicos, los edificios públicos, pero bueno, haciendo un gran esfuerzo económico, ya tenemos más o menos el plano hecho de ubicación donde están estos grafitis puestos y vamos a borrarlos. Tenemos que contar siempre con el permiso del dueño. Del propietario, ¿no? Porque, claro, el propietario de su finca, pues no sé, normalmente agradece, ¿no? Pero alguno dirá, bueno, ¿y usted por qué quita esto? Yo se lo he dicho porque a uno que tiene le gusta, no sé, cosa rara, pero puede ocurrir. Entonces, es un proceso largo. El que tenemos que primero hacer el plano donde están ubicados estos grafitis, después consultar con los dueños de sus casas, de su vivienda, decirle que vamos a ir. O sea, que, pero vamos, se va a hacer. Es cuestión también de que está de moda y entonces es muy difícil. Tenemos controlado a dos o tres personas y ahora tenemos que saber, porque la firma, hay una firma que está en que muchos sitios, mal, ¿no? Estamos de acuerdo, sabemos, pero y estamos esperando cogerlo. Además, se ha cogido a un grafitero y no sé si estamos hablando de, no sé si son 1.500, porque es mayor de edad, 1.500 euros de multa. O sea, que las sanciones sean, no somos partidarios de sancionar. Però a vegades no queda més remei, ¿no? No queda més remei. Estan calculats més o menys els diners que ens costen cada any els actes de vandalisme contra el mobiliari urbà? Verá, eso no lo llevamos exactamente controlado. ¿Por qué ocurre? Están los actos vandálicos y también la reposición que hacemos nosotros. Habitual, digamos. Habitual, ¿no? Claro, una vez por actos vandálicos y otra porque de utilizarlos se han gastado, se han estropeado y tenemos que renovarlos. Pintura de banco, en fin, una serie de cambios de banco, tablas que no son actos incívicos ni vandálicos, pero que entran dentro y entonces lo tenemos todo ubicado en un mismo, el mantenimiento de nuestra idea lo tenemos ubicado siempre de una misma forma, ¿no? Con el mismo, el presupuesto que hacemos pues para todas estas cosas. La gent es queixa molt de les defecacions dels gossos, dels orins, això suposo que l'Ajuntament hi pot fer poc. Hi ha moltes qüestions que al cap i a la fi són de responsabilitat individual, no? No tot ho podem atribuir a les administracions. Sí, és que, mire, yo lo entiendo perfectamente, la postura de los dueños, hay gente, siempre lo vamos que son minorías, ¿eh? La mayoría de las personas que tienen perros son muy responsables de sus animales y saben, se comportan. Pero después hay una minoría que a lo mejor, pues no sé, han comprado el perro. Prueba de ello es que cuando llega, digamos, vacaciones, los perros abandonados que hay. Prueba de que la gente tiene el perro porque a su hijo, a su niño le ha gustado, se lo compra y lo tienen allí como un juguete. Y claro, hay que ver, si tú tienes un perro, pues tiene una responsabilidad que asumir. Hoy en día mucha gente veo que, por ejemplo, se hacen caca, no la recogen, hacen el pipí, que el pipí lo hacen nosotros. Hemos tenido en el parque de Valparaíso un par de farolas que se han caído por el orín de los perros, ¿eh? O sea, así, o sea, y después en las viviendas se ve esa parte, se ve la humedad misma del...
Pero claro, ahí sí ves tú, la caca sí la puedes recoger, el orín. O sea, claro, yo siempre lo digo, es que la persona que tiene un perro tiene que tener control de sus cosas. Yo no soy partidario de según qué animales de este tipo, por sus dimensiones, pueden estar en un bloque de vivienda. Es complicado y es difícil. Ahora, un perro pequeñito, que mucha gente lo tiene como un hobby, perros que son necesarios porque, por la, digamos, las facultades que tengan algunas personas que sean ciegas, que es verdad, yo he visto casos de perros, son verdaderas maravillas y son muy necesarios para estas personas invidentes. Pero después hay otro tipo de perros que lo único que hacen son crear problemas, porque un perro en un bloque de viviendas donde que salen, se han dado caso de salir a lo mejor estar en casa y sacarlo los dueños a pasear, y al principio cuando sale el perro, cuando el perro ve la puerta a la calle, aquello es un miura. Claro, vol sortir volant, no? Sale volando, sí, sí. Sale a la calle, personas que pasan no lo esperan y se caen. O sea, es muy complicado. Tenemos que ser responsables de que según animales tenemos que tener cuidado y la debida atención con ellos. Y es verdad, es, nunca me han dicho, el perro es el amigo del hombre, y es cierto. Yo he visto casos, yo, un familiar mío tiene un perro, y la verdad, cuando va un hijo mío, a este, que es el otro hijo, y el perro, que lo ve muy de tarde en tarde, no lo ve todos los días, el perro salta y venga, es verdad, se hacen, son animales que se hacen de querer. Pero también tenemos que ser lo suficientemente responsables de cuando sacamos el perro a la calle, que además hay gente que lo saca por la noche, para ver si se puede evitar de no recoger la caca, los orines están ahí en la fachada, hay gente que está en su fachada y ponen, no sé, azufre, y ponen garrafas de agua, en fin, para que, pero siguen estando. Sí, sí. ¿Cómo está funcionando aquest nou sistema de recollida d'escombraries de càrrega lateral? Bueno, está funcionando muy bien. ¿Qué más quisiéramos de poderlo tener? Generalitzar-ho a tota la ciutat. Al principio había su normal, su problema de ubicación, en sitios donde a lo mejor se necesitan más contenedores, pero la verdad que estamos, yo a raíz de, me he tirado muchos días paseándome por la ciudad, cada vez, y ahora mismo, la verdad se dice, prácticamente es tan limpio el entorno de una batería de contenedores de carga lateral, que está siempre limpio. Lo que pasa es que es muy difícil complacer a todos, ¿no? Entonces, si lo hemos hecho en la avenida, por ejemplo, hay gente, hay vecinos, que, por ejemplo, la avenida de Barcelona, que se han quejado que se sientan en el banco y están viendo unos contenedores. No es exactamente así. No están viendo los contenedores, están viendo que hay un espacio limpio, que antes sí que había problemas. Porque teníamos, por ejemplo, la calle Santo Tomás, Virgen del Socorro, Virgen del Carmen, todos los laterales de acceso a, digamos, a la vía de Barcelona, que era una pena cómo estaba aquello. La gente, ahora en día, no sé, yo he visto, lo que pasa que es, nos está funcionando muy bien. Tenemos algún problema puntual, que estamos, porque a lo mejor están, hay contenedores que están ubicados en una zona, a lo mejor, de un comercio, la verdad que, pero claro, es que hemos quitado un montón de baterías y muchas veces no es imposible, hemos escuchado todo y prácticamente todas se han solucionado, pero tenemos un par de ellas que aún estamos pendientes. Aviam com ho resolem, ¿cómo, no? Lo podemos para la ubicación, más que nada para ubicarlo. Sí, sí, pero la verdad es que ha funcionado bien y la prueba, si la tienes, si te paseas, yo digo, yo estoy muy contento de, al principio dudaba, sinceramente, Sí, al principio, va a tener un momento que no veía. Pero yo veía que toda la ciudad está funcionando y la luz tiene que funcionar. Lo que pasa es que cuando se han ubicado, se han puesto en los sitios de acá, hay gente que a lo mejor decían, me decían, hombre, pues si lo pones allí, en fin, se ha ido, arreglando. Hay barrios que hemos tenido que cambiar 3 veces los contenedores de posición. Anar-ho afinant, diguem. Però al final, no? Hemos aceptado. I les previsions de l'Ajuntament són que es puguin anar estenent? Sí. O... No, no, seguimos. Sí. Sí. Lo que pasa que es lo que estamos hablando, los costos son bastante importantes, son camiones especiales, los contenedores también no son lo mismo que... Hoy se quema un contenedor de esto de carga lateral, menos mal que la gente también es consciente, es más difícil, pero algunos ya se han quemado y no tiene el mismo precio ni mucho menos que un contenedor normal de los tradicionales de plástico, es mucho más caro. La situación en la que hay unas prioridades, tenemos servicios sociales que lo mismo que en el resto de los regidurías han bajado y en algunos sitios bastante, aquí al contrario ha subido y bastante, porque hay muchas necesidades de nuestros ciudadanos y ciudadanas que son perentorias, son cortes de luz, son cortes de agua, son alquileres y después la parte económica de la comida, la gente lo está pasando verdaderamente estos días muy mal, aunque hay una solidaridad muy grande, Tarrasa es muy solidaria y la verdad se ha dicho que hemos batido el récord estos últimos días de 88. Sí, sí, no, 98, querían llegar a 100 y nos quedamos en 98. Y después ahora, con motivo de las fiestas que hacemos, pues ahora todo el mundo, todas las entidades que hacen, digamos, una coral o un coro, que sea, que hacen una fiesta, lo que piden es, y la gente colabora, ¿eh? Sinceramente, no tenía que ser así, que duda cabe, tenían que ser los gobiernos los que nos teníamos que hacer cargo de estas situaciones, pero lamentablemente no es así y tenemos la solidaridad de estas personas que... Sinceramente, estamos todos muy contentos y miramos de paliar en lo posible la situación, la parte económica con los servicios sociales, que digo, van aumentando. Este año, 2015, vuelve a aumentar
también el presupuesto de servicios sociales y esperemos que algún día digamos, bueno, ya hemos llegado al techo, ya la cosa se ha normalizado. Esperemos que salga pronto. Potser és un dels únics efectes beneficiosos de la crisi, no? Que desperta la cara més solidària de les persones. Sí, és veritat, és veritat. Molt bé, doncs, senyor Pedro Domínguez, no tenim temps per més. Moltíssimes gràcies per acceptar la nostra invitació. Gràcies a vosaltres. I ens tornarem a veure en aquest programa. I a tots vostès també, moltíssimes gràcies per la seva atenció. Bueno.